un estruendo en el silencio. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué, hermano, pastor, por qué salió con ese tema? And you know why did I come up with this title, this topic? Porque hace 2000 años, 2000 years ago, sucedió algo inesperado. Something happened unexpectedly. Y lo mismo va a ocurrir hoy en esta mañana. And the same thing is going to happen today. Por eso, como les decía, and that's why I was telling you, en esta mañana Dios tiene algo para ti. And this morning God has something for you. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor Jesucristo había mencionado ahí en la Escritura. The Lord y vamos Jesus a ir para Christ allá. Mentioned something in the scriptures and we're about to go there. El texto bíblico de esta mañana es en Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Versículo 2. Verse 2. So y también Acts vamos 2, a leer. And we're also going to read. Hechos. Acts. Capítulo 1. Chapter 1. Hasta el verso 8. Verse 1 through 8. Dice así. And it says like this. Hechos capítulo 2, verso 2. Acts 2, verse 2. Y de repente vino del cielo suddenly a sound, un estruendo like that of a violent rushing wind came, como de un viento recio que soplaba, came from the heaven, el cual llenó toda la casa and it filled the whole house donde estaban sentados, where they were staying. Ahora vámonos now a Hechos capítulo 1 to Acts chapter 1. Y vamos a leer del 1 al 8. And we're going to read verse 1 through 8. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. And it says, in the beginning was the word of God, and the word was with God. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oh, and it also began with what Jesus started to teach. Hasta el día en que fue recibido arriba. Up to the day that he was received up in the heavens. Después de haber dado mandamientos, and then after giving so many commandments, por el Espíritu Santo, through the Holy Spirit, a los apóstoles, to the apostles, que había escogido, that he had chosen, a quienes también después, to which he also afterwards, de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas. So after he went through many trials, indubitables, undoubtedly, apareciéndoles durante 40 días, that he appeared through 40 days, y hablándoles acerca del reino de Dios, and speaking to them about the kingdom of God, y estando junto les mandó que no se fuesen de Jerusalén. In him was life, and that life was with the light of men. Escuche bien. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, but which for the Father promised, oísteis de mí, which he said, you have heard me speak. Verso 5. Verse 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, for John baptized with water, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, but you will be baptized with the Holy Spirit in a few days. Amén. Dentro de no muchos días, el verso 6. In verse 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. So when they had come together, they asked him. Diciendo, Señor. Lord. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Are you restoring the kingdom of it to Israel at this time? El 7. 7. Y él les dijo. And he said to them. No os toca a vosotros saber los tiempos. It is not for you to know the times or periods. O las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Or periods that the Father has set in his own authority. Ahora el 8, agárrese now bien. Verse 8. Pero recibiréis poder. But you will receive power. Cuando haya venido sobre vosotros. When the Holy Spirit has come on you. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. And you will be my witnesses in Jerusalem. En toda Judea, en Samaria. In Judea and Samaria. Hasta lo último de la tierra. And to the ends of the earth. Fíjese, hace 2000 años. And so 2000 years ago. No se conocía el sistema de la ciencia que rastreaba los tornados y tormentas en aquel tiempo. The science system of the thunders and storms were not recognized or known of. Que ahora en nuestros días los meteorólogos
So now in today's the meteorologist. ¿Pueden ellos decir cuándo va a haber una tormenta, cuándo va a haber tornados y dónde? They know where there's going to be a storm and at what time. Porque ustedes se imaginarán. Because you can imagine. En aquel tiempo hace 2000 años. In those times 2000 years ago. La gente, the people, estaba asombrada de lo que había sucedido. They were so surprised at what has con ese estruendo que se había oído en el aire. With that thunder that happened in the air. Dice la palabra de Dios que había más de 3000 personas en ese lugar. And the word of God says that there were more than 3000 people in that place. Ahora usted se imaginará. Oh, but you can imagine. Lo que sucedió en ese momento. What happened in that moment? Gloria a Dios. Glory to God. Dice que hubo un estruendo. That there was a thunder. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esta mañana el Señor va a hacer un estruendo en tu vida. And in this morning God is going to have. Que va a transformar todas las cosas. You that is going to transform all of the things. Porque una de las cosas en el reino espiritual. That in which one of the things in the spiritual world. En ese momento hubo un estruendo también. In that moment there was also a shaking. Usted se imaginará cómo estaban las tinieblas, cómo estaban los demonios, cómo estaban las potestades. Hubo un estremecimiento espiritual ahí. There was a shaking in that place. El mundo espiritual se estremecía. The spiritual world was being shaken. Por una palabra que nuestro Señor Jesucristo soltó. For a word of that the Jesus he let go. Cuando les dijo, pero recibiréis poder. When they said you will receive power. Hoy en esta mañana el Señor te va a fortalecer. In this morning God is going to give you strength. Nos va a llenar de poder. He's going to fill us up with power. Ahora, ¿para qué queremos ese poder? And for what do we need that power for? Hágase usted la pregunta. Ask yourself. El poder que Dios deposita en nosotros no es para tener temor. And the power that God gives us is not for us to be fearful of. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo. The disciples, they received that power. Dice que les dio poder. And he says that they gave him power. They gave them power. Ahora les dio poder para ser testigos. And they gave him power to be witnesses. Para que ellos pudieran salir so that they y go out. Predicar la palabra donde el and Señor los enviara, donde el Espíritu Santo los enviara. And to preach the word of God. Tú no puedes salir Spirit por esa puerta solamente así porque tú puedes. No puedes predicar nomás así. And you can't leave that door just because you want to. Necesitamos el poder de Dios. We need the power of God. Aleluya. Para vencer. To overcome. Todo lo que el enemigo lance contra nosotros. All the things that the enemy he shoots in our way. Para poder derribar todo dardo del enemigo. So we can overcome and all those darts of the enemy. Todo aquello que venga contra ti, contra tu familia. All the things that come against you and your family. Nosotros podamos pararnos firmes en la roca que es Cristo. So we can stand on that firm rock that is Christ. Levantar ese escudo de la fe. And to rise up that shield of our faith. Porque el enemigo no te va a aventar galletas. Because the enemy is not going to throw you crackers. El enemigo te va a aventar todo dardo peligroso, todo dardo del enemigo. The enemy is going to shoot you all dangerous darts. Gloria a Dios. Glory to God. Pero si no tenemos ese poder. But if we don't have that power. No estamos investidos del Espíritu Santo. We are not dressed with the Holy Spirit. El enemigo simplemente viene y te derriba. The enemy comes and he'll just overcome you. He will destroy you. Pero gloria a Dios. But glory to God. Que estamos aquí para recibir más de Él. That we are here Hallelujah. To receive more of Him. Gloria a Dios. Dios a través de este poder inagualable, Dios lo otorga a los suyos. And with this power that God gives us, He will give us more strength. Dios no puede derramar ese poder del Espíritu Santo en un vaso sucio. He cannot give that power in a very dirty cup. Siéntete privilegiado. And feel yourself very privileged en esta mañana. In this morning. Porque en esta mañana hemos sido llenos. Because in this morning we have been filled. ¿Y cómo fuimos llenos, Pastor? And how are we filled, Pastor? A través de la alabanza y la adoración. Through praise and worship. El Señor derrama esa unción sobre ti. He spills that anointing over you. Aleluya.
Gloria a Dios, porque Dios en su misericordia. Because God in his mercy. Sabes que estás aquí. He knows that you're here. Con tu corazón abierto. With your heart open. Dice la palabra de Dios cuando Sansón defendía a Israel en aquel tiempo. And the word of God says when Samson was defending his people. El poder de Dios, el Espíritu Santo, solamente venía sobre él. And the power of God and the Holy Spirit only came over him. Y de esa manera él podía levantarse y defender al pueblo de Israel. And that way was the only way that he could defend his people. Jueces, capítulo 15. Judges 15. Del 14 al 16. From 14 to 16. Solo quiero enseñarle en esta escritura. I only want to show you the scripture. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios venía sobre él. That the Holy Spirit came over him. Pero no se quedaba con él. But would not stay with him. Como hoy en día se queda con nosotros. ¿Por qué? Like in today where the Holy Spirit stays with Porque God, Jesús dijo. Because Jesus said. Enviaré al Espíritu Santo. I will send the Holy Spirit. Y él los enseñará todas las cosas. And he will show you all of the things. Y estará en vosotros. And he will be with us or in us. Dice así la escritura. And the scripture says like this. Así que vino hasta Lehi. When he came to Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro. The Philistines came to meet him shouting. Pero el espíritu de Jehová. The spirit of the Lord. Vino sobre él. Came powerfully on him. Sobre Sansón. On Samson. Y las cuerdas que estaban en sus brazos. And the ropes that were on his arms. Se volvieron como lino quemado. And wrists became like burnt con flax, fuego. And fell off him. Y las ataduras se cayeron de sus manos. And they fell off. Dice el 15. And 15 says. Y hallando una quijada de asno. He found a fresh jawbone. Fresca aún. Fresh jawbone of a donkey. Extendió la mano y la tomó. Reached out his hand. Y mató con ella a mil hombres. Took it and killed 1,000 men with it. Fíjense. Entonces Sansón dijo el 16. Then Samson said. Con la quijada de un asno. With the jawbone of a donkey. Un montón. I have piled them in heaps. Dos montones. In heaps. Con la quijada de un asno maté a mil hombres. With the jawbone of a donkey, I have killed 1,000 men. ¿Y qué el Señor nos ha dado en esta mañana? And what has God given us this morning? Nos ha dado la palabra de Dios. He has given us the word of God. Te ha investido con el poder de Dios. He has dressed you with the power of God. Y en esta mañana tú te vas a ir diferente. And en this morning you're going to leave differently. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Pero dice que el Espíritu Santo venía solamente sobre él. But it says that the Holy Spirit only came on him. Pero había un problema con Sansón. But there was a problem with Samson. Que como el Espíritu de Dios solamente venía sobre él, él se tomaba el crédito. And just like the Holy Spirit would come on him, he would take all of the credit. Actuaba y se comportaba de una manera también arrogante. He would act and talk very arrogantly. La sensualidad, la lujuria, la altivez lo desenfocaba del propósito de Dios. Y hoy en día eso muchas veces pasa con nosotros. And today, many of the times that happens with us. Nos desenfocamos del propósito de Dios. We lose our focus on the purpose of God. Y debemos de tener mucho cuidado. And we have to be very careful. Y también yo como cabeza, como pastor de este lugar. And like myself as head and pastor of this place. Y pastores que me están oyendo y me van a ver. And pastors that are hearing me and that are going to see me. Debemos de tener mucho cuidado con lo que Dios nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. And we have to be very careful with what God has given us and put in our hands. Porque es un poder que nos ha puesto en nuestras manos. Because it is a power that he has put in our hands. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo también, Elías. There's another example. Un hombre sujeto a pasiones y debilidades como ser humano. Allí en Santiago, capítulo 5, verso 17. Chapter 5, 17. Okay. Que así como Sansón,
Elías también tenía debilidades. Like Samson, Elijah had weaknesses. Así que no estamos solos. So we're not alone. En esta guerra, in this war, hay batallas que se desatan. There are battles that are gonna come undone. Hay desánimos que vienen a nuestra vida. Cuando viene la enfermedad. When sickness comes. Cuando te dan malas noticias. When they give you bad news. A veces uno tiembla. Sometimes we tremble. Porque acuérdese que somos hechos de carne y huesos. Because remember, we are made of flesh and bone. Y nuestros días están contados sobre la tierra. And our days are counted on this earth. Y Dios sabe de esto. And God knows these things. Por eso Dios en su misericordia. And that's why God in his mercy. Es paciente con nosotros. Is patient with us. Y está con nosotros. And he is with us. Cuando los discípulos se encontraban en alta mar. And when the disciples were found in that high sea. Y estaba la tormenta tan fuerte. And the storm was very strong. En el mundo espiritual esas tormentas se mueven ahí. And in the spiritual world those para causarte temor. Were moving to cause fear. Porque los discípulos tenían temor de que la barca se hundiera. Because the disciples were afraid that the boat was gonna sink. Pero qué hicieron ellos? Fueron a despertar a Jesús. But what they do? They went to go wake up Jesus. Jesús estaba en la barca. Jesus was also on that boat. ¿Y dónde estaban los discípulos? And where were the disciples? ¿Dónde estás tú? Where are you? ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? ¿Mm? Aleluya. Qué una gran revelación. Aleluya. ¡Woo! Los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en la barca. The disciples were in the boat and so was Jesus. Los discípulos estaban asustados con la tormenta porque estaban viendo con sus ojos lo que estaba pasando. And the disciples were afraid because they were looking at what was happening. Y Jesús estaba dormido. And Jesus was sleeping. Estaba cansado. And he was tired. No le daban quebrada. They didn't give him a break. ¿Qué pasó? Pero dice que ellos fueron, Señor. But estás says, dormido, mira cómo estamos. The disciples went and said, look, look how we are right now. Y simplemente nuestro Señor Jesucristo con ese amor. And Jesus with that very simple con ese amor de maestro, con ese amor de profeta, con ese amor, aleluya, del Hijo de Dios. Ay, dije, ay, hijitos míos. He said, oh, my children. Dice simplemente que paró y dijo, he simply said, calla, mar. Hush. Calla tempestad. Oh, hush, storm. Les dijo, hombres de poca fe. He said, men of little faith. Aleluya. Muchas de las veces yo a veces me he parado y digo, Señor, si tú nos has enseñado. And many times I stand in and I say, a callar esas tormentas. Taught us how to a todo aquello que storms, se levante. To all the things that rise up against us. Simplemente lo dice, levanta tu mano y dile, calla tormenta. You only say to raise up your hand and detén say, a tu enemigo. Quiet, storm, to detain our enemy. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice resistir al diablo. The word says to resist the devil. No tienes que atarlo. You don't have to. Porque él. Because him. Él va a ser atado por mil años. He is going to be detained for millions of years. Y la escritura. And the scripture says. No nos dice que podemos atar al diablo. That we cannot detain the devil. Pero Dios nos dio potestad de atar y desatar. But God has given us power to detain. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Here on this earth and in the heavens. Dice la escritura aquí que dice Elías era un hombre sujeto a pasiones. So the scripture says here that Elijah was tended to passions. Estamos allí en Santiago capítulo 5 verso 17. We're on James 5:17. Dice, semejantes a las nuestras. O sea que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. So it says that Elijah was also passioned like we were. Y oró fervientemente para que no lloviese. And he prayed for
3 years and 6 months so that the rain would not Amen. Land. Y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Pero quién era Elías? And the rain did not come for Elías no hacía ni una diferencia entre tú y yo. But who was Elijah? He did not make Elías no era del planeta us. Marte. He wasn't from Mars. Ni de la luna. Or from the moon. Elías era simplemente un simplemente hombre. He was a simple man. El poder de Dios es para los valientes, and the power of God is for those decididos. Ones, y tenemos un ejemplo del rey David. And we have an example of King David. Si vamos ahí a la escritura, if we go to back to the scripture, en Primera de Samuel, in 1 Samuel, el poder de Dios no es para los cobardes. Escúcheme. The power of God is not for cowards. 1 Samuel capítulo 17. So 1 Samuel chapter 17. Versículo 45. Verse 45. Ahí se encontraba David enfrente del Goliat. And that was where David was found facing Goliath. Dice la escritura. And the scripture says. Entonces dijo David al filisteo. David said to the Philistine. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. You come against me with a sword, spear and javelin. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. But I come against you in the name of the Lord of armies. El Dios de los escuadrones de Israel. The God of the ranks of Israel. A quien tú has provocado. You have defied him. Y en esta mañana tenemos que enfrentar a nuestro enemigo con estas mismas palabras. And in this morning we have to face our enemy porque with the Señor Jesucristo words, because our Lord Jesus Christ nos enseña has taught us a través de su palabra through his word que dice aquí that it says here. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Today the Lord will hand you over to me. Como nuestro Señor Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Just like he says, in my name you will cast out demons. Aleluya. Pondrán las manos sobre los enfermos. You will put hands over the sick. Y estos sanarán. And they will be healed. Gloria a Dios. Hay un testimonio que les quiero contar hace mucho. That I want to tell you dice about. Que había una familia en un hogar, en una casa. There was a family in a house. Y dice que la señora se levantó en la madrugada lady, morning, porque su hijo estaba ardiendo en calentura. Y dice que la señora levantó a su marido husband, y dice, hey, levántate, levántate porque nuestro hijo está gravemente enfermo. Hay que hablarle al pastor, hay que llevarlo al hospital. ¿Qué hacemos? And she would tell her husband, get up because we need to call our pastor because he's raving with the fever. Y le dijo, mujer, ¿no sabes que tengo que trabajar mañana? And the husband said, don't you know that I have work tomorrow? O háblale al pastor. Or call the pastor. Pero ¿saben qué hizo él? But you know what he did? Dijo él, ¿sabes qué? En la iglesia me enseñaron. In the church they taught me. Que pusiéramos nuestras manos sobre los enfermos. Put our hands over the sick. Y que orásemos por ellos. And to pray for them. Y dice él que él puso las manos sobre él. And it says that he put his hands over him. Y dijo, Señor. And he said, Lord. En la iglesia me enseñaron que pusiéramos nuestras manos sobre los enfermos. In church they taught us to put our hands over the sick. Y yo lo estoy haciendo con fe. And I am doing it with faith. Así que enfermedad, fiebre. So fever, sickness. Te vas en el nombre de Jesús. Leave in the name of Jesus. Y dice que se acostó él. And it says that he went back to sleep. Y dice que al ratito vino la señora asustada. Viejo, viejo, levántate. And his woman came back and he would say, wake up, wake up. Y dijo él otra vez, mujer. And he said again, woman. Dice, solamente quería decirte. I only wanted to tell you que nuestro hijo está sano. That our son is, he is. Gloria a Dios. Habrá momentos. There will be times que no tendrás tiempo de ir al hospital. That you're not going to have time to go to the hospital.
es cuando tu fe se activa en tu corazón. And that's when your faith is activated in your heart. Señor, si tú eres real, God, if you're real, yo pondré mis manos sobre el enfermo. I will put my hands over the sick. Porque tu palabra dice, because your word says, pondrán las manos sobre los enfermos, put your hand over the sick, y estos sanarán. And they will be healed. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Now, what did Jesus say? Pero recibiréis poder. But you will receive God. ¿Para qué? For what? ¿Ah? ¿Para tenerlo guardado allí? To have it put away. Para que venga el pastor o el profeta de otro país, para que venga a orar por tus hijos. So that the pastor or a prophet from another land would come and pray over your children. El Señor ha depositado en ti el poder. God has deposited in you power. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Holy Spirit in you. Solamente levántate con fe. Get up with faith. A los discípulos les faltó fe en ese momento. The disciples, they forgot. Jesús estaba en la barca. In that moment, that Jesus was in the boat with them. Jesús está contigo. Jesus is with you. ¡Aleluya! Gloria a Dios al Cordero. David era un joven valiente conforme al corazón de Dios. And David was a brave warrior that was. Dios nos da el poder para enfrentar cualquier adversidad. And he gives us power to overcome any adversity. Gloria a Dios. Vamos allá a Miqueas capítulo 3. So we're going to go to Micaiah. Me gusta este versículo, fíjense. Me llamó mucho la atención. Micah chapter 3. Miqueas capítulo 3 verso 8. Micah 3 verse 8. Dice así. And it says, mas yo estoy, as for me, however, lleno de poder del Espíritu de Jehová. I am filled with the power by the Spirit of God. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Who was saying these words? ¿Algún valiente en esta mañana que diga, yo, pastor, yo? Some brave that is going to say me. Dice allí, y de juicio y de fuerza. With justice and courage. ¿Para qué? For what? Para denunciar a Jacob su rebelión. To proclaim to Jacob his rebellion. Y a Israel su pecado. And to Israel his sin. Gloria a Dios. Dios te ha revestido de poder. God has redressed you with power. Para reprender. To rebuke. Y también para hablar con tu familia y decirle, ¿sabes qué? Tú estás mal aquí, 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 aquí. Porque Dios me ha dicho esto y me ha mostrado esto. And to speak with your family and say you're wrong here, here, and here. Dios no te ha dado el poder para que lo tengas guardado, para que no reprendas a tu enemigo. And God has not given us power so we could just put it away, but to rebuke the enemy. Sino como dice aquí, para denunciar a Jacob su rebelión. And just like it says, to proclaim to Jacob his rebellion. Aleluya, gloria a Dios. Pero como dice él, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. But like he says, I am filled with power by the Spirit of the Lord. Gloria al Señor. Me llamó tanto la atención este versículo. This verse called to me. Porque él está afirmando allí. Because he is affirming here. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? And what should we do? Señor, tú nos has dado el poder, Padre Santo. Lord, you have given us the power. Si me encuentro en la debilidad, and if you find a weakness, a debility, en la adversidad, in an adversity, y a veces no tengo fuerzas, and sometimes I don't have strength, y me siento, Señor, ahí, and I feel there, Lord, y mis enemigos cada día me calumnian, and every day the enemies are ganging up on me, no tengo trabajo, I don't have a job, mi familia no me habla. My family doesn't speak to me. No me ayuda. They don't help me. Me siento solo. I feel alone. Mi Dios, ¿qué hago? God, what do I do? Ay, Señor. Es la especialidad de nuestro Dios. That is our venir specialty of our God. Y abrazarte. And to hug you. Y decir, aquí estoy, hijo mío. And say, I'm here, my child. Aleluya.
Gloria a Dios, dice la palabra del Señor que Él nos da fuerzas. The Lord, the Bible says that He gives us strength. En nuestra debilidad. In our weakness. Porque en la debilidad de nosotros. Because the weakness in us. Se perfecciona el poder de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Cordero Santo. En la debilidad, cuando tú te encuentres ahí, ahí está el Todopoderoso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. And that weakness is where God is. Diga el débil, fuerte soy. The weak, the one that is weak, say, I am strong. Dios ha puesto en ti el poder. And God has put in you that power. Aleluya. Siéntete parte de Él. Feel a part Tómalo. Of Him. Take it. Es tuyo. It's yours. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El poder de Dios es más poderoso que las fuerzas físicas. Aleluya. And the power of God is Vamos a ahí a Zacarías capítulo 6, a capítulo 4. Vamos a Zacarías. We're going to go to Zechariah. Capítulo 4. Chapter 4. Verso 6. Verse 6. Gloria a Dios. A decir al enemigo, ah, sí, mira, mira. And then Con que te crees say, muy oh, fuerte. Look, you think you're so strong. Pues dile tú, sí. We'll tell him, yes, sí. I am. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. The Holy is in me. Dice así. And it says, Entonces respondió y me habló diciendo. So he answered me. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. This is the word of the Lord to Zerubbabel. Que dice. No con ejército ni con fuerza. Not by strength or by might. No es porque tú puedas. It's not because you can. O porque yo pueda. Or because I can. Sino con mi espíritu. But by my spirit. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Says the Lord of armies. No es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. It is not by strength Aleluya. Or might, but by his spirit. Hay un coro que dice, no es con espada ni con ejército, mas con su santo espíritu. Y estos montes se moverán. Fíjese. And y estos montes se moverán. Todo ese problema se moverá. All those problems will move. Porque hay otro canto que dice que si tuvieres fe, ¿cómo qué? Como un grano de mostaza. If you have faith by a little mustard seed. Tan pequeñito. So small. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero es tan pequeñito. A mí me lo han enseñado. Dice que como un grano de mostaza. But like a mustard seed. Ese monte se mueve. That mountain would. No es con espada ni con ejército. It's not by strength Mas and con might, su Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muchas personas piensan que para sobrevivir en este mundo Many people think that to survive in this world, deben ser duras y fuertes. They have to be hard and strong, inflexibles. Inflexible, y rudas. And rude. Esa es la manera humanamente. That is the human way. Ese es cuando tú dices, no, yo no necesito a Dios. And that's when you say, no, I don't need God. No necesito la palabra. I don't need the word. Tengo dinero. I have money. Tengo la manera de salir adelante. I have the way to keep moving forward. Eso del evangelio. And that the Eso del cristianismo. Of the gospel and the Christianity. No es para mí. It's not for me. Yo puedo. I can. Mis padres me enseñaron. My parents showed me. Hijo, defiéndete. Son, defend yourself. Usted puede salir adelante. You can keep moving forward. Usted no necesita a nadie. You don't need anyone. Pero están equivocados. But they are wrong. Porque tarde o temprano. Because sooner or later. Viene Dios y te dice. God comes and says to you. Hey, tú me necesitas. You need me. Porque el día en que tú mueras, Because the day that you'll die, tu alma, your soul, ¿a dónde va a ir? Where is it gonna go? Porque hay dos lugares. Because there's two places. El cielo, the heavens, y el infierno. And hell.
So tú escoges. So you choose. El cielo o el infierno. The heavens or hell. Aleluya. Pero yo sé que en esta mañana tú has hecho la mejor decisión. But I know this morning you have made the perfect choice. Por eso estás aquí en este lugar. And that's why you're here in this place. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Acaso no te gozas por eso? Don't you rejoice? Amén, aleluya, with that? Gloria a Dios. Debemos estar dispuestos que sea Dios quien nos capacite con su poder. We should allow ourselves to be at God's disposal to do. Vamos allí he a wants. Hechos capítulo 4. Ahí mismo, Hechos capítulo 4. So we're going to go to Acts chapter 4. En el verso 33. Verse 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. With great power, the apostles were giving testimony. Dios nos da poder, ¿verdad? God gives us power, right? Estamos llenos del Espíritu Santo. We're filled with the Holy Spirit. ¿Pero para qué es ese poder? But what is that power for? ¿Qué dice ahí? Para dar testimonio. To give testimony. A tus amigos, a tus familiares. To your friends, to your family. De que Cristo vive. That Christ lives. Aleluya. Y dice, y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. And they were giving testimony to the resurrection of the Lord. En otras Jesus. Palabras, tenemos que dar testimonio y debemos testificar que Cristo salvó mi vida. In other words, we have to give testimony that the Lord Jesus Christ. Y de lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, en tu vida, en tu trabajo. In your life and in your work. Gloria a Dios, porque aún en el trabajo, work, cuando tengas oportunidad, testifica. When you have an opportunity, you should testify. Yo lo he hecho en el trabajo. I've done it at work. En Amazon. In Amazon. Y esta pareja es una pareja cubana. And this is a Cuban couple. Muy lindos ellos. They're very nice. Y siempre que llego ahí con ellos, siempre les doy un agarrón de mano y siempre ellos me abrazan. And I, whenever I see them, I always give them my hand, and they always embrace me. Porque les demuestro el amor de Dios. Because I show them the love of God. Y les he hablado de la palabra de Dios. And I've spoken to them about the word of God. Para eso es el poder de Dios. That is what the power of God is for. Para testificar. To testify. Y dar testimonio. And give testimony to. Con nuestras actitudes. With our attitudes and our actions. Dice así también. Y daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. And they were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was on all of them. Gloria a Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. The grace of our Lord Jesus Christ. Abunde siempre en nuestros corazones. Is always abundant in our hearts. Aleluya, se imaginarán. Todas aquellas personas, esas 3,000 personas, those 3,000 people, cuando oyeron ese estruendo, when they heard that shaking or that thunder, el estruendo de la esperanza, the thunder of hope. ese es otro tema. That's wow. Another topic as well. El estruendo de la esperanza, ¿para the quién? Shaking of hope. For who? Para todos los que estaban ahí, para esas 3,000 personas que estaban ahí. For all those people that were there, ellos no sabían qué iba a suceder. They didn't know what was going to happen. Pero se levantó Pedro. But Peter rose up. Y empezó a hablarles del amor de nuestro Señor Jesucristo. And he started to tell them about the love of our Jesus. Testificando por qué tuvo que haber padecido desde que Moisés empezó a hablar. Entonces dice que Pedro empezó a testificarles. And he testified over why he had to go through those harsh things ever since Moses. Ellos estaban confusos. They were confused. Y estaban atónitos, o sea, asombrados. And they were astonished. Pero gloria a Dios. But glory to God. Porque a través de la palabra que soltó Pedro. Because through that word that Peter. Como en esta mañana. Just like in this morning. Se salvaron 3,000 personas. 3,000 people were saved. Gloria a Dios. Aleluya. Dios en el estruendo del silencio traerá su poder en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. God in that silent thunder will bring the perfect time. Yeah, he will come in the perfect timing. Dice así, así como Elías cuando se encontraba, and just like Elijah was found,
también deprimido, asustado y débil, depressed, weak and scared, con ansiedad, with anxiety, en la cueva, fíjese dónde se encontraba él. Él también se encontraba en ese lugar. He was also found in that place. Como también los 3,000 se encontraban en Jerusalén. Just like those 3,000 people were found in Israel. Pero Elías pensaba que él era el único. But Elijah thought he was the only one. Pero Dios le dijo que sabía que había guardado 7,000. But God said that he saved 7,000. 7,000 rodillas. 7,000 knees. Que no se habían doblado ante los Baales. That had not bowed down in front of the other gods. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque así como ellos, because just like them, y así como los 120 fueron llenos del poder, and like the 120 that were saved by the power, si en esta mañana tú te encuentras, and in this morning if you're found, confundido, confused, débil, weak, deprimido, depressed, cualquier que sea tu situación, whatever should be your situation, Dios aquí está. God is here. Y nos va a llenar más de su poder. And he's going to fill us up more with his power. Solamente tenemos que salir de la cueva. We just have to get out of that cave. Y no tengas temor. Don't be afraid. Así como los 3,000 estaban confundidos, and just like the 3,000 people were confused, Pedro se paró en medio. Peter stood in the middle. Y le dijo, varones, hermanos, and he said, brothers, no tengan temor. Don't be afraid. Porque el amor de nuestro Dios, because the love of our God, vence todo temor. Overcomes all fear. Aleluya. Así que en esta mañana yo te invito. So in this morning I invite you. Que te pongas de pie. That you rise to your feet. Dios en su misericordia aquí está, aquí nos tiene. God in his mercy, he has us here today. Pero también debemos mantenernos fuertes. But we should also maintain strong. Porque el enemigo, because the enemy, anda como león rugiente. Is like a roaring lion. Buscando, looking, a quién, to, for who to devour. Devorar. Pero en esta mañana, but in this morning, Dios tiene un propósito para nosotros. God has a purpose for us. Y el propósito de Dios es que nos llenemos más de Él. And the purpose is to, for us to fill ourselves up with Him. Saludar a aquellos que nos están viendo en este momento. I also want to, y que esta palabra haya sido también de provecho en sus corazones. Que esta palabra caiga en sus corazones. Y que la pongamos en práctica. And we put this word in practice. Y estamos orando por ustedes. And we're praying for you. Como ustedes también oran por nosotros. Just like you guys pray for us. Y gracias una vez más por estar con nosotros. And thank you once again a través de estos medios de comunicación. Medias of communication. Y sigamos adelante. And we keep moving forward. Que el Señor les bendiga. May God bless you.